de los pasos más esenciales para aprovechar con éxito un mercado alcista cripto es identificar correctamente las distintas fases del ciclo del mercado. Al fin y al cabo, diferentes estrategias ofrecen los mejores rendimientos durante cada una de las diferentes etapas. El mejor momento para construir y acumular tus posiciones básicas en el mercado alcista es durante el mercado bajista y el inicio del mercado alcista. Y hoy quiero compartir con vosotros algunas razones clave por las que creo que hemos salido del mercado bajista y hemos entrado en la primera fase del mercado alcista. Por supuesto, por supuesto, hay gente que aún sostiene que el mercado bajista aún no ha terminado y que Bitcoin hará nuevos mínimos, pero creo que si analizamos bien el escenario del mercado en su conjunto, hay razones muy convincentes para creer que el cripto está entrando ya en la siguiente fase de su ciclo. Antes de entrar en algunas razones exactas del por qué, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en este canal. Para empezar. Estamos empezando a acercarnos poco a poco a lo que tradicionalmente es el catalizador alcista más famoso y en el que más se confía, que es, por supuesto, el halving del Bitcoin. Ya ha habido tres halving y cada uno de ellos fue seguido de un enorme impulso alcista tanto para el Bitcoin como para el resto del cripto. Aunque algunas personas discutan por qué el halving tiene exactamente este efecto, en este momento es probable que se trate de una profecía autocumplida. Todo el mundo ha visto las ganancias que se produjeron tras los halving anteriores y no querrán perder perdérselas esta vez, así que la gente comprará cuando se produzca. Actualmente se espera que el cuarto halving se produzca a principios de mayo del año que viene, es decir, unos 10 meses a partir de ahora, pero la fecha exacta fluctúa con el hash rate del Bitcoin. Tal vez te preguntes si 10 meses es quizá demasiado pronto para posicionarse. Y a eso yo diría dos cosas. La primera es que depende del tipo de inversor que seas. Si estás dispuesto a acumular antes de que llegue todo el mundo y aguantar cualquier acción de precios que veamos en el camino hacia el próximo máximo histórico del Bitcoin y más allá, entonces por supuesto obtendrán, obtendrás grandes beneficios. Por otro lado, si te cuesta mantener posiciones a largo plazo y puedes verte sacudido, si vemos algo así como una caída repentina por el FAT, si nos quedamos en rango durante un tiempo, entonces puede que no sea la mejor idea comprar tan pronto, pero eso significa que podrías perderte una parte del movimiento al alza. En mi caso, como sabéis, estoy en la mentalidad de comprar cada caída. Creo que llegando al halving vamos a tener un rally también, pero esta es mi estrategia personal y llevo posicionándome durante bastante tiempo ya. Pero bueno. Sigamos, para poner las cosas en perspectiva, si compras una moneda a un dólar y sube a 10 dólares, por supuesto, has hecho un por 10. Pero si esperas y compras a 2 dólares, cuando las cosas son más claramente alcistas, tus ganancias se reducen a la mitad, a 10 dólares, a un por 5. En cualquier caso, a continuación podemos echar un vistazo a un puñado de métricas on-chain que apuntan a que Bitcoin abandona el mercado bajista y se encamina hacia el siguiente ciclo alcista. En primer lugar, tenemos este gráfico de los de las reducciones de capitalización realizadas de Bitcoin, que básicamente mide la profundidad del mercado bajista. Como podéis ver, este ha tenido un tamaño bastante estándar y ya se está recuperando a un ritmo similar al de los ciclos anteriores. Otra señal de que el mercado bajista ha terminado es que Bitcoin ha recuperado el nivel de precio realizado ajustado y ya lo ha probado como soporte y ha rebotado. El precio realizado ajustado es una métrica que sigue la base de coste de Bitcoin, lo que significa que cuando el precio está por debajo las monedas se holdean por término medio con pérdidas y por encima con beneficios en general. A continuación, otra señal alcista de los mercados cripto en su conjunto son los gráficos de la capitalización total del mercado cripto y capitalización del mercado de altcoins. Como probablemente podáis deducir, se parecen bastante al gráfico del Bitcoin, en el sentido de que todos han formado dobles fondos cerca del nivel de soporte de los máximos del mercado alcista de 2017. Esto nos revela que no solo Bitcoin está viendo señales alcistas saludables, sino más bien los mercados cripto en su conjunto, por supuesto. Quiero señalar que es evidente que no todas las altcoins lo están haciendo bien ni recuperarán nunca los precios que vieron en los pasados mercados alcistas, sino que el mercado de altcoins en general goza de buena salud. Algo que algunas personas olvidan tener en cuenta es el gran número de nuevas monedas que se han lanzado desde el final del, del pasado mercado alcista. Estas monedas se suman al total de altcoins y a la capitalización total del mercado cripto, lo que puede ayudar a contrarrestar los efectos de otras altcoins que no se recuperan. Antes de seguir, si echamos un vistazo al dominio de Bitcoin, este también está mostrando patrones similares al inicio de anteriores mercados alcistas. Aquí, por ejemplo, durante el mercado bajista de 2018 y 2019, la dominancia de Bitcoin aumentó de forma constante, ya que Bitcoin superó al resto del mercado. Podemos ver el mismo patrón de crecimiento constante durante este año. La razón principal por la que no está más alto es lo que acabo de mencionar. Ahora existen más altcoins que en el pasado. A continuación tenemos el enorme crecimiento del interés de las entidades financieras tradicionales. Están BlackRock, Fidelity y otras aplicaciones de ETF de las que ya hemos hablado muchas veces, que podrían abrir la puerta a que miles de millones de dólares fluyan hacia Bitcoin, así como allanar el camino para que otras monedas como Ethereum ganen adopción institucional. Todo mercado alcista necesita una chispa para arrancar de verdad. Y parece que esta vez la chispa será que los gigantes del sistema financiero tradicional entren por fin en los mercados cripto. Si no habéis visto mi vídeo sobre cómo BlackRock incentivará específicamente a sus asesores para que canalicen miles de millones o billones de dólares en Bitcoin, Deberíais verlo después de este, porque ayuda a explicar lo disparatado que puede ser su efecto en un mercado cuando entran en él y empiezan a ofrecer nuevos productos, como su propuesta de ETF de Bitcoin al contado. Ya que hablamos de los mercados tradicionales, también es importante mencionar que el ciclo de endurecimiento cuantitativo de la Fed está llegando a su fin. Han vuelto a subir los tipos en la reunión del FOMC de esta semana, pero Powell se mostró significativamente más abierto a debatir los recortes de tipos, cuando en el pasado la mayoría de las veces rechazó las preguntas sobre ellos porque era demasiado pronto. Esta vez dijo que, aunque no habrá recortes de tipos en 2023, varios funcionarios esperan que comiencen en 2024, lo que significa que podríamos tener el retorno de tipos más bajos y de la impresión monetaria coincidiendo perfectamente con el halving e incluso con la aprobación del ETF del Bitcoin al contado dependiendo de si se retrasa o no. Con todos estos factores en mente, espero que podáis entender mejor por qué creo que hemos entrado en la siguiente fase del ciclo del mercado cripto y deberíamos prepararnos en consecuencia. Si pensáis de la misma manera, podremos aprovechar juntos el mercado alcista cuando llegue. También quiero daros un poco de ánimos, porque como os dirá un rápido vistazo al gráfico de Bitcoin, el camino hacia y a través de un mercado alcista no es fácil. Las caídas del 20% o incluso más no son infrecuentes en Bitcoin y las altcoins pueden sufrir movimientos aún mayores, por lo que más que nunca es esencial que gestiones tu riesgo, ya que lo último que quieres que ocurra es que llegue el mercado alcista y haber perdido tu capital de trading e inversión mientras lo esperabas. Otra cosa de la que quiero hablaros hoy es el patrocinador de este vídeo. Es un proyecto muy prometedor que está incubando Ubisoft, la de Assassin's Creed, que aún está en sus primeras fases. My Lovely Planet, un juego web 3 diseñado para ser a la vez divertido y protector del medio ambiente. Un concepto que no se ha implementado antes ni en un juego web 3 ni en un juego web 2. Los jugadores asumirán el personaje de un pequeño animal en una isla en medio del océano y tendrán que ganar semillas para hacer evolucionar esa isla. Pero hay un giro, y es que las acciones de los jugadores en el juego se reproducen en el mundo real. Cuando planten árboles en el juego, el equipo plantará árboles en el mundo real, donando el 15% de los ingresos a ONGs que llevan a cabo acciones medioambientales eficaces, como Eden Reforestation o Sea Shepherd. Eh, la misión del proyecto My Lovely Planet es crear una comunidad de 100 millones de jugadores para 2030 y plantar mil millones de plantas, limpiar mil millones de toneladas de residuos oceánicos y proteger la biodiversidad. El proyecto está siendo acelerado por el laboratorio de emprendedores de Ubisoft, que también aceleró los exitosos proyectos Soul Rare y Axi Infinity y está dando soporte al equipo con expertos mundiales en gaming. El proyecto ya ha ganado el concurso internacional Unity for Humanity. El juego ya está disponible en versión beta en la App Store y Play Store y tiene una sólida puntuación de 4,5 estrellas. La versión 1 completa llegará a finales de julio, así que muy pronto y será un mejor. El proyecto también cuenta ya con una gran comunidad de, de apoyo, con 520.000 seguidores en TikTok. Además, el historial de los fundadores es bastante impresionante. Clement lebras se licenció en Mainz ParisTech y creó el motor de búsqueda Lilo.org como su primera startup, que tiene 6 millones de usuarios mensuales, generó 10 millones de euros en ingresos y envía 5 millones a ONGs. La moneda nativa del proyecto es MyLovelycoin o MLC y se emite en la blockchain Polygon. MLC está vinculada directamente a los ingresos, ya que el 85% de las compras se utilizan para recomprar tokens en los exchanges, lo que significa que cuantos más jugadores tenga el juego, mayor será el valor de MLC. El MLC también se utilizará para acceder a un ecosistema de productos de los usuarios, ya que se utiliza como método de pago. El equipo tiene el objetivo de convertir MLC en una cripto del top 30 y planean conseguirlo dirigiéndose al mercado de los juegos móviles de 90.000 millones de dólares y sus 2.500 millones de jugadores. También están integrando MLC y la tecnología Web 3 de forma que la gente ni siquiera se dé cuenta de que la está utilizando, haciendo que el juego sea fluido para los jugadores Web 2. Simplemente lo descargas en unos segundos y empiezas a jugar y apoyar el medio ambiente al mismo tiempo. Ya se ha demostrado que este plan funciona, ya que convenció a Ubisoft, Unity, la comunidad de más de medio millón de seguidores y a 15.000 jugadores de la versión beta. La venta pública del MLC está actualmente en marcha y se tarda unos 3 minutos en participar utilizando el enlace de la descripción. Puedes pagar en cripto, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. El precio del token comienza a 0,0731 euros y aumentará cada domingo a medianoche, lo que significa que cuanto antes participes, más tokens recibirás. Tras la venta pública, el token cotizará a un precio de 0,1 en las bolsas centralizadas a finales de año. Y el equipo también está en conversaciones para integrarse en uno de los principales Launchpad en los próximos meses. La venta pública está en curso, así que si queréis aprovecharla, tenéis el enlace en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.